días, mis niños. Ya estamos en la clase de Me Divierto con las TICs. Este día voy a estar con mi avatar. Entonces, desde aquí haremos la clase. Vamos a ver primero la agenda preparada para este día. Vamos a leer. Saludo. Agenda. Saludo. Reflexión. Poema del mes de julio. Contenido. Juego y despedida. Bienvenido, mi niño de tercer año de vida. Ya casi comenzamos la clase de las TICs. Poema del mes de julio. Yo soy Julio, mes humano. Mi nombre es muy conocido. Algunos lo llevan y yo me llamo su amigo. Yo soy el séptimo mes, mes de la suerte me dicen. Santa Ana me quiere mucho y en Santa Ana me bendice. Le felicito por haber repetido este bonito poema. Antes de empezar nuestra clase, vamos a ver este bonito cuento que habla sobre un principito sin modales. Vamos a verlo. Y te invito a que prestes mucha atención para esta actividad socioemocional. El principito sin modales. Había una vez un principito muy maleducado. Cada día que tenía que comer, se comía la comida fría por no quedarse sentado, porque prefería jugar con todos sus juguetes. Sus sirvientes siempre lo tenían que buscar por todo el castillo, ya que el rey se enfadaba si no estaba sentado a la hora de la comida. Los días que conseguían que se quedara sentado era muy sucio, ya que sus manos no se ha lavado y la comida por todos lados ha salpicado, incluso ni un bocado ha probado. Un día, el rey enfadado, la bronca la había echado por cómo se estaba comportando, diciendo que si continuaba con ese comportamiento, el reino no estaría en un futuro su mando. Esa noche, el rey decidió hacer una cena con gente muy importante, y si su comportamiento no era correcto, no iría a la corona directo. El principito quería ser rey y gobernar el reino. Sintió tanto miedo de perder su imperio que sin rechistar comenzó a cambiar su conducta a la hora de cenar. Por cómo había tratado a todos, se sentía mal porque el trono quería alcanzar. Esa noche, comenzó a ayudar a colocar el mantel a los sirvientes, quienes le agradecían muy sonrientes. Con la mesa colocada y muy bien decorada, la cuchara, tenedor, platos y vasos ordenaba, mientras su padre gobernaba, y esperó sentado ya limpio a que todos llegaran. Mientras los comensales llegaban a todos saludaba, sus manos tenían olor a lavanda, y se puso el traje nuevo que le había regalado su abuelita Esmeralda. Devoró todos los platos, incluso lo que no le gustaba, lo saboreaba. Siempre la servilleta cuando se manchaba, la acompañaba. Mientras la cena acababa, el rey a su hijo admiraba, quien al final de la cena sonriendo, le prestó su corona por su buen comportamiento, diciendo muy contento, delante de todo, que su imperio le acogería con un buen recibimiento. ¿Ya estás preparado? Este día vamos a ver qué es el mouse. Vamos a conocer sus partes y también para qué nos sirve utilizar el mouse. Recuerda que el mouse, como las partes de la computadora, se utilizan de forma correcta y siempre debes de mantenerlo limpio. También tus manitas deben de estar muy secas al momento de tocar la computadora para evitar accidentes. Vamos a ver este bonito video sobre el mouse. La 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 la. Hola, soy Shippy. Hablemos sobre el mouse. Se divide en tres partes. Clic derecho, clic izquierdo y esa ruedita se llama scroll. Hay de distintos colores y también tamaños.
Lo importante es de que aprendas a utilizarlo. Lo puedes usar con tu mano derecha o tu mano izquierda. Muy bien, niños. Eso es todo por este momento. ¡Se cuidan! ¡Adiós! Hola, mis niños de Inicial 3. Vamos al trabajo ya con la libreta. Así que ve a traer tu libreta. Y para en esta ocasión vamos a utilizar ya sea servilleta o papel de china del color gris o servilleta blanca. Vamos a realizar la ficha número 43. Vamos a verla. Vamos a utilizar pegamento y en este caso voy a utilizar un limpia pipa para realizar la cola de ratoncito. Vamos a ir realizando pequeñas bolitas para luego pegarlas al cuerpo del ratón. Vamos haciendo muchas bolitas y las vamos a pegar en el ratoncito de color celeste. Ahí lo vamos a pegar. Vamos a ver el proceso completo.
Ahora vamos a hacer la máscara de recortable número 6. Esta máscara es sobre el ratón de la computadora. Vas a necesitar tus tijeras y dos cordoncitos para amarrar la máscara. Vamos a empezar a recortar ya nuestra página para realizar la máscara. Te invito a que nos acompañes a realizar todo el proceso. Ha llegado el momento de trabajar en el juego que te tengo preparado para este día. La página se llama El Búho Boo. Encontrarás el link en la descripción de este video. Vamos a ver qué opción debes de elegir. Ya que estamos trabajando con el mouse, vas a elegir donde dice moviendo el ratón. Tienes muchos juegos para elegir. Tienes de árbol, de profundo, de bichitos, de granja, nocturno, de bananas, pájaros, burbujas, flores, colibrí, hijitos y formitas. Todos esos son los que puedes elegir. Vamos a elegir ahora el de profundo. Vamos a trabajar con
los peces y los animalitos que están en el mar. Vamos a ver esta animación, a ver cómo se realiza. Observa, solo tienes que mover el mouse sobre cada animal. También puedes elegir otro juego. Elige para que elijas el que más te guste y puedes practicar por un rato. Ya casi terminamos nuestra clase de Me Divierto con las TIC. Recuerda suscribirte al canal. Has hecho un excelente trabajo. Te mando una estrella. Y nos veremos hasta la próxima semana. Adiós.